precisamente la fiscal general el día de hoy lo mencionaba en algunos medios, que el presidente ha sido el presidente que más ha apoyado al Ministerio Público, que más ha apoyado al fortalecimiento del sector justicia. Por ahí decía la fiscal que presentaba su renuncia, por ejemplo, no podemos depender de una persona para que el Ministerio Público funcione o no funcione. No podemos responder a este tipo de presiones que parecieran casi hasta chantajes, ¿verdad? El presidente responde a una institucionalidad y a una unidad nacional. Así que, como le repito, esta reunión tiene como objetivo tratar temas de Estado, de política exterior, dentro de los cuales se buscará mejorar las capacidades de la CICIG durante la ampliación del mandato que otorgó el presidente Morales durante toda su gestión. De ahí, precisamente, lo que comentaba del préstamo de 300 millones de dólares del BCIE, que son más de 1.200 millones de quetzales, precisamente para este fortalecimiento. Se les convocará para comentarles los resultados de esta reunión para el fortalecimiento de las capacidades de la CICIG, de la MP y del sector justicia. El resto es un rumor, el cual...